del pueblo de Venezuela, 8 de octubre del año 2017, exactamente 11:36. Estamos contando segundo a segundo porque falta poco para hacer historia. Por tercera vez, Venezuela tendrá en órbita un satélite y en esta oportunidad reivindicando la lucha de ese gran prócer de toda Sudamérica, Antonio José de Sucre. El día de hoy va a ser lanzado, bueno, ya en horas de la madrugada del 9 de octubre del año 2017, reeditando lo que fue aquella madrugada del 29 de octubre, pero del año 2008, cuando se lanzó el primer satélite de la mano del comandante supremo Hugo Chávez, el satélite de telecomunicaciones Simón Bolívar, y luego, exactamente 4 años después, en el mes de septiembre, 28 de septiembre del año 2012, se envió el Francisco de Miranda, un satélite diferencial de telecomunicaciones, este de observación, la misma función que va a cumplir el satélite Antonio José de Sucre desde el día de mañana. Para conocer detalles acerca de este lanzamiento y la importancia de la soberanía de nuestro país, nos acompaña el licenciado en física Ricardo Morales. Él es funcionario también, ingeniero de diseño de la Agencia Bolivariana de Actividades Espaciales. Ricardo, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenas noches, Venezuela. Barry, gracias por esta oportunidad de dar a conocer el trabajo que hacemos en la agencia. De verdad, orgulloso del trabajo que hacemos, los compañeros trabajando duro en la República de China, desde aquí, desde Venezuela, todos trabajando en función de conseguir este logro, un logro más del país, un tercer satélite, algo que muy pocos países pueden decir que lo tienen. Venezuela está en la carrera espacial, somos parte de la carrera espacial. El satélite Simón Bolívar tiene una función de telecomunicaciones que ha brindado toda la soberanía de la misma área desde el año 2008. Desde el año 2012 tenemos en la órbita un satélite Francisco de Miranda que ha apostado a la soberanía, al conocimiento, al tema hídrico, y ahora va a fortalecerse con este satélite Antonio José de Sucre. Ricardo, ¿cuál va a ser la función y cuál es la importancia si van a trabajar de forma mancomunada estos dos satélites, el de Miranda y el Sucre? Bueno, en principio se tiene estimado que ambos satélites puedan trabajar en conjunto. A pesar de que el satélite Miranda llega al final de su vida útil, la vida útil viene a ser algo así como la garantía. Los chinos nos garantizaron que el satélite tendría 5 años en órbita. Por la forma en que se ha manejado el satélite, tenemos la capacidad de decir que el Miranda va a durar un tiempo extra y que los dos satélites van a trabajar a la par. ¿Qué ofrece el Sucre? ¿Qué no tiene el Sucre que tiene el Miranda? El Sucre ahora tiene una cámara infrarroja. Eso nos permite hacer tomas nocturnas, tener más información. El Miranda tenía cierta resolución, podíamos ver objetos de hasta 2.5 metros. Con el Sucre vamos a tener una resolución mayor, es decir, vamos a tener la capacidad de ver objetos más pequeños, objetos de hasta 1 metro por 1 metro. Imagínate que cada cuadro, cada píxel de una imagen, por hablar de términos de imágenes, cada píxel de una imagen puede ver 1 metro por 1 metro. Entonces, tenemos mayor información, podemos mejorar todos los datos que ya se manejan. Y además ahora tenemos la información infrarroja. Antes manejábamos un número de bandas de 5, ahora vamos a manejar hasta 10 bandas de información. ¿Y la órbita, Ricardo, va a ser la misma que cubra el Francisco de Miranda, tomando en cuenta que están orbitando alrededor del globo terráqueo, no ambos? Sí, ambos satélites orbitan alrededor de la Tierra. La órbita es similar, lo que cambian son las alturas y las inclinaciones. Un satélite está a 635 kilómetros aproximadamente de la Tierra, y el otro está alrededor de los 645, 650, que es el Sucre. Va a estar un poquito más alto. Ambos van a orbitar la Tierra a la par, pero no se van a chocar. Hablemos ahora de lo que fue el diseño realizado por el equipo de convenio chino, pero también con muchos ingenieros, muchos físicos, muchos especialistas en el área espacial venezolana. ¿Cómo fue la confección de este diseño? Bueno, en general, los diseñadores trabajamos en conjunto, codo a codo. Todos teníamos una contraparte china para cada fase del diseño del satélite. Ellos estaban verificando todas las actividades que nosotros hacíamos. Había elaboración de documentos y toda esta información que se maneja en cualquier proyecto. Los proyectos satelitales cubren una cantidad de requerimientos especiales por la magnitud de los proyectos, pero el trabajo siempre se hizo en conjunto. Hubo más de 100 profesionales que participaron de Venezuela en China. ¿En cuánto tiempo se realizó este diseño? El diseño como tal va por fase, como te decía.
La finalización del diseño llegó a hacerse en 2 años y medio. El último medio año es para probar que el diseño cumple con todos los requerimientos que se hicieron originalmente a la República Popular China. Estamos a pocos minutos, exactamente son las 11 y 43. Dentro de 17 minutos tendremos un tercer satélite en órbita. ¿Cuándo Venezuela va a poder utilizarlo? El satélite entra en órbita, como estás diciendo, pasadas 12 y media. El uso de Venezuela empieza en enero. En este trayecto, a partir de hoy, los chinos empiezan a hacer las pruebas previas a la entrega del satélite. Eso lo llaman pruebas en órbita. Ellos tienen que garantizar que todo lo que se colocó en el satélite sea útil de la forma en que Venezuela lo quiere y entregarnos a nosotros el satélite, utilícenlo. Operativo al 100%. Operativo al 100%. Comenzamos esta entrevista, Ricardo, rememorando lo que fue el lanzamiento de ambos satélites, y nuestro equipo de producción tiene las imágenes de lo que fue ese día histórico para nuestro país, 29 de octubre del año 2008, cuando el comandante supremo Hugo Chávez encabezó lo que fue el lanzamiento del satélite Simón Bolívar, el primero de Venezuela. Hoy vamos al tercero, vamos a revivirlo de inmediato. 20 segundos. Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, ignición. Se acaba de... Satélite venezolano Simón Bolívar. Desde ese día, 29 de octubre del año 2008, Venezuela tiene una soberanía, una independencia en las telecomunicaciones. Ya no hay que alquilar satélite alguno, sino que con el Simón Bolívar se está apostando. Y eso que ustedes ven en pantalla son las imágenes en vivo y directo desde la base aeroespacial de la provincia de Yiquan, donde se va a lanzar este satélite. El que veíamos en Simón Bolívar fue en otra base aeroespacial, tomando en cuenta de que son otras dimensiones, con otro lanzador, con otro disparador. Ricardo, nos gustaría que nos comentara ahora mismo qué se está haciendo. El equipo venezolano, encabezado por el ministro Udbel Roa, por el presidente de la ABAE y por todos los muchachos que están dentro de este proyecto. Bueno, actualmente, por la hora, ya están en las actividades previas al lanzamiento, ya se están haciendo las últimas pruebas. Estas pruebas empiezan alrededor de 5 horas antes del lanzamiento. Se deben estar haciendo ya las últimas pruebas eléctricas, asegurar que todo salga bien. Lo último que se hace es una carga de batería. ¿Por qué? Porque el satélite va encendido bajo mínimos en el lanzador. Tiene ciertas actividades que hacer antes de entrar en su operación normal. Vemos un cohete. ¿En qué lugar de ese cohete va el satélite y cuál es el proceso del lanzamiento para que la gente tenga una orientación? Bueno, el lanzamiento se compone básicamente de 3 fases. El cohete despega, desprende una parte de su contextura, de su cuerpo. De su cuerpo. Exacto, lo que llaman la primera fase del lanzamiento. La segunda fase abre unos protectores del satélite. El satélite va en la punta del lanzador, digamos. La punta del cohete. Sí, sí, sí. Si ven la imagen... Si ahí, bueno, está la bandera de Venezuela, puede apreciarse. Exacto. Ahí que nos ven. Donde está la bandera de Venezuela, ahí va el satélite como tal. Todo lo demás es el lanzador. Entonces, el satélite se desprende, el lanzador abre la última fase del lanzador y de ahí se desprende el satélite. El satélite sale a su órbita y empieza a hacer sus operaciones de ubicación. Él necesita ubicar primero el Sol para tomar carga. Él toma las imágenes de la Tierra por sensores infrarrojos. Él ubica la Tierra. Con esto empiezan a funcionar los mecanismos de los paneles solares y luego empieza la operación normal del satélite. Tomando en cuenta lo que fue la vida útil, que ya explicábamos, el satélite Miranda, 5 años ya cumplidos recientemente el 28 de septiembre, ¿este también tiene una vida útil?
Claro, el satélite Sucre tiene la misma vida útil que se consideró para el Miranda. Que son 5 años. El diseño está hecho para 5 años, por lo menos. Lo mismo que te decía del Miranda. El Miranda va a coexistir con el Sucre a pesar de que ya su vida útil expiró. Él va a estar un tiempo más, igual posiblemente pase con el Sucre. Ricardo, de inmediato nos vamos a un sitio que tú conoces muy bien, que es la base aérea de La Carlota. Este es nuestro compañero Asdrúbal López Grafe, porque la información no se detiene y estamos a pocos segundos, Asdrúbal, del lanzamiento del tercer satélite venezolano, en esta oportunidad el Sucre. Adelante, Asdrúbal, te escuchamos. Muy buenas noches para ti, Barry, y los amigos de Venezolana de Televisión que nos sintonizan a esta hora. En efecto, nosotros establecemos el presente contacto desde la Agencia Bolivariana para las Actividades Espaciales, desde donde dentro de pocos minutos se estará monitoreando el lanzamiento del nuevo satélite Antonio José de Sucre, el tercer satélite que formará parte de la Aérea Espacial de la República Bolivariana de Venezuela. Este lanzamiento se estará realizando desde la República Popular de China. En estos momentos vemos al vicepresidente ejecutivo de la República, Tarek El Aissami, acompañado también de Víctor Cano, ministro del Poder Popular para Desarrollo Minero Ecológico, quienes estarán supervisando todo este lanzamiento de este nuevo satélite que, como ya lo mencionaba, será el tercero para la República Bolivariana de Venezuela, convirtiéndose además en la primera nación latinoamericana con mayor cantidad de herramientas satelitales, luego del satélite Simón Bolívar, Venezat 1, además del satélite Miranda BRSS-1. Este nuevo satélite que tengo acá a mi derecha, el satélite Antonio José de Sucre, también puede ser conocido por sus siglas BRSS-2 y vendrá a ser de observación directa sobre la Tierra, sobre Venezuela y los alrededores de nuestra nación. Además, contará con una vida útil también de 5 años, por lo que el satélite Miranda ya este año estará cumpliendo totalmente su vida útil. Además, este satélite estará aportando importantes informaciones en torno a la minería, a la ecología, a la agricultura, a la seguridad y además de los terrenos donde podrían haber cultivos urbanos, además para la construcción de nuevas viviendas como parte del plan del gobierno venezolano y bolivariano a través de la Gran Misión Vivienda Venezuela. Dentro de pocos minutos se estará realizando este lanzamiento de este nuevo satélite que también vendrá a facilitar la vida tecnológica, además del intercambio de conocimiento con la República Popular de China. Estos convenios que adelanta nuestra nación, estos convenios tecnológicos y económicos y financieros con estas alianzas estratégicas. Dentro de pocos minutos entonces estaremos llevándole toda la cobertura de esto que sucede acá. Ya vemos al vicepresidente ejecutivo Tarek El Aissami, acompañado también de la cartera de ministros, que estarán supervisando el lanzamiento de este nuevo satélite que viene, como ya lo mencionaba, a formar parte de los 2 satélites que ya existen, el satélite Simón Bolívar, que tiene una vida útil de 15 años y que fue lanzado en el año 2008, además del satélite Miranda, que tiene una vida útil de 5, que este año llega a su final y fue lanzado en el año 2012. Dentro de pocos minutos, Barre, estaremos enlazándonos nuevamente con la señal de Venezolana de Televisión para llevarles todas estas incidencias desde la Agencia para las Actividades Espaciales. Gracias, Drew. Estaremos bien atentos porque faltan apenas minutos la puntualidad para hacer el lanzamiento de este tercer satélite. Aprovechemos los segundos para explicarle, Ricardo, estamos hablando con Ricardo Morales, él es licenciado en física, ingeniero de diseño de la ABAE. Estaba al lado un prototipo de un satélite. ¿Cuál es exactamente la composición del diseño del satélite Sucre? Bueno, el satélite Sucre consta de 8 subsistemas. Tenemos un sistema de mecanismo, un sistema de control térmico, un sistema de transmisión de datos, un sistema de telemetría y telecomando. El sistema más importante, que es la carga útil, es la que componen las 2 cámaras. El modelo que veías al lado de Asdrúbal es un modelo a escala del satélite original, es un modelo 1.6. O sea, es 6 veces el tamaño del satélite. El satélite real es 6 veces el tamaño del modelo que veías al lado de Asdrúbal. Que serían 9 metros, ¿no? Alrededor de 9 metros cuando extiende sus alas. Y casi 1 tonelada, ¿no? El peso. Aproximadamente, 960 kilos. Hablábamos hace pocos minutos de la cámara de infrarrojo. ¿Cómo puede fortalecer esto, tomando en cuenta la soberanía que apuesta Venezuela, el arco minero, la faja petrolífera del Orinoco, la construcción de nuevas posibilidades de vivienda, pero también el tema de la agricultura? ¿Qué imágenes se pueden obtener con este satélite? Fíjate, las imágenes satelitales proveen tanta información sobre la Tierra, que
la cantidad de aplicaciones a veces se pierde de vista. El satélite Miranda ha ido fortaleciendo lo que son las actividades mineras, petroleras, de vivienda, incluso el control de narcotráfico, pistas aéreas clandestinas, sembradíos ilícitos. Todo ese tema lo hemos estado cubriendo con el Miranda. El Sucre va a fortalecer esta actividad ya que tiene una resolución mayor, vamos a poder ver objetos con más detalle y además vamos a poder captar objetos de noche. El Miranda no tenía esta opción, solamente podíamos captar objetos de día. Con la cámara infrarroja reforzamos la capacidad ya que podemos tomar imágenes a diferentes horas del día. Ahí vemos el acompañamiento de este convenio China-Venezuela. Ricardo, tú has estado en par de oportunidades en el gigante asiático y nos gustaría saber también cómo se ha fortalecido la formación de licenciados venezolanos, especialistas, técnicos venezolanos para el área espacial. Bueno, como te mencionaba previamente, en el proyecto Sucre tuvimos la oportunidad de participar alrededor de 100 venezolanos en las diferentes fases, desde la conceptualización hasta ahorita, hoy. Hoy mismo en el sitio de lanzamiento tenemos un grupo de compañeros. Ahí donde están las imágenes que estamos viendo en vivo. En Jiuquan. Jiuquan. Exacto, para el nombre más sencillo, digamos. En el sitio de lanzamiento tenemos compañeros trabajando a codo con los chinos, adquiriendo todo el conocimiento necesario para en un futuro poder tener mayor aplicación a los conocimientos directamente. Tratar de irnos independizando de la sociedad con China. Nunca vamos a ser independientes porque siempre se trabaja en conjunto. Claro. Los trabajos en conjunto son vitales en el tema espacial. Y el tema espacial también es muy complicado, que es la soberanía y la independencia. La soberanía y la independencia espacial es un tema profundo. Y para explicarlo un poco a la gente, tomando en cuenta que es un satélite de observación, ¿cuántas imágenes se pueden obtener diariamente? Tomando en cuenta que también orbita por el globo terráqueo, que no solamente ve Venezuela, sino también ve diferentes países de los 5 continentes, porque va girando continuamente durante todo el día. Pero ¿cuántas imágenes útiles para Venezuela podemos obtener? La cantidad de imágenes útiles también, como te decía, se pierde de vista. O sea, en un día se pueden tomar 100, 200 imágenes, 500 imágenes. Pueden ser 20 útiles, pueden ser todas útiles. Depende de la aplicación que le queramos dar. Podemos hacer seguimiento de tormentas, podemos hacer seguimientos climáticos, podemos hacer seguimiento de tierras, de agricultura. Hasta el tema sísmico también, ¿no? El tema sísmico, el estudio de los desastres, ahora con los desastres que hubo recientemente en México, en Chile, esos desastres sísmicos que han ocurrido. Nosotros colaboramos últimamente con Chile en la proporción de imágenes porque provee una visión de lo que ocasionó el desastre y las posibilidades de recuperar lo que se perdió. O sea, las imágenes que obtuvimos con el satélite Miranda se le facilitaron al gobierno de Chile. Es una especie de convenio que hay entre varios países. Se llama el charter. Es la carta de aplicaciones para desastres y cuestiones climáticas, cuestiones de desastres de estos tipos sísmicos. Es un convenio que hay que la BAE está adherida a esta carta mundial. Tú como conocedor, Ricardo, de la materia espacial, ¿qué fortaleza tiene Venezuela con 3 satélites, el Simón Bolívar de telecomunicaciones y ahora 2 de observación en los próximos minutos con el Sucre ya en órbita? Bueno, en la parte de telecomunicaciones, como mencionaste, somos literalmente independientes. Manejamos toda la información que es de soberanía nacional. En cuanto a los de percepción remota, aplicaciones del Miranda y del Sucre, ya no dependemos de las instituciones, ya no tienen que estar comprando imágenes. Las imágenes son nuestras. Las imágenes que podíamos adquirir podían estar incluso adulteradas. Las imágenes nuestras son puras, pues, o sea, son nuestras. Tenemos una independencia, además de los costos. No manejo los costos porque no es mi área. Exacto. Pero las imágenes satelitales pueden ser muy costosas. Y los satélites Miranda y Sucre nos proporcionan para la cartografía, para la agricultura, para la minería, para todas estas actividades, una posibilidad de ahorrarnos gran cantidad de dinero. Ricardo, les comentaba que acá está uno de los 100 ciudadanos venezolanos, jóvenes emprendedores, que tuvieron la oportunidad de formarse para este proyecto durante 3 largos años y ahora ven materializado este sueño. ¿Cómo se siente, Ricardo, ver que el esfuerzo de 3 años ahora está en órbita y que tenemos un tercer satélite? Es
Sinceramente, Barry, es una alegría inmensa ver cómo todos los sacrificios, todos los esfuerzos, todo el trabajo que hicimos ya está en el espacio. En el segmento anterior preguntabas cuándo empezamos a aprovechar las imágenes, cuándo pasa a Venezuela a sacar provecho del satélite. En este momento el satélite pasa a una etapa de pruebas en órbita. Empiezan pruebas de transmisión de datos, recepción de datos, transmisión de imágenes, los primeros datos de las cámaras. Todo ese proceso va a durar aproximadamente hasta mediados de enero. A mediados de enero ya el satélite pasa a control de manos venezolanas en las bases satelitales de las que disponemos en el país. Con relación desde el punto de vista estratégico, y vamos a tocar las fibras profesionales, porque han sido tres largos años de trabajo para ti y otros 100 jóvenes venezolanos. ¿Cómo es posible ahora ver en pocos segundos cómo tanto esfuerzo es cristalizado y que va a ser en beneficio para todo un país? ¿Cuál es el sentimiento que los mueve a ti y a otros jóvenes que también estuvieron inmersos en este proyecto en diferentes áreas? Es un sentimiento patrio enorme. Sabemos que aportamos al país. Ya pusimos nuestro granito de arena para que el país siga adelante. Definitivamente el sentimiento es enorme. Felicidades a todos mis compañeros. Voy a aprovechar el momento. Felicitar tanto al presidente saliente de la agencia, Víctor Cano, al presidente entrante, Camilo Torres. De verdad es un esfuerzo gigante el que hicimos todos, desde los presidentes, como te dije, la parte administrativa, la parte de ensamblaje. El vicepresidente ejecutivo del país lo mencionó. Participamos en todas las etapas: conceptualización, diseño, ensamblaje, pruebas. Todas esas etapas estuvimos todos inmiscuidos. Felicitaciones a todos. De verdad es un sentimiento muy grande, un sentimiento muy bonito. Y el desarrollo ahora venezolano, que sea posible que manos nuestras, que jóvenes formados en nuestra república en tiempos de revolución hayan diseñado, hayan elaborado conjuntamente con los ingenieros, con los matemáticos, con los físicos chinos, y que ahora ese satélite está allá arriba orbitando y dándole la vuelta al globo terráqueo 14 veces al día gracias a sus manos. ¿Qué se siente? Sentimiento enorme ya, como te estoy diciendo. Es un aporte, es un grano de arena que estamos poniendo. Es la independencia tecnológica que perseguimos. Es el aporte a las próximas generaciones, porque esto no va a parar aquí. Venezuela necesita seguir en la carrera espacial. Nosotros vamos a ser las personas que vamos a dar el paso adelante en apoyar a las nuevas generaciones en su formación. La Agencia Espacial Venezolana, la Agencia Espacial para Actividades Espaciales, la Agencia Bolivariana para Actividades Espaciales, está abierta a todos los venezolanos. Todos vamos a poder aprovechar este conocimiento que adquirimos, y todo el que de verdad quiera aportar lo puede hacer. Ricardo, me gustaría que le enviaras un mensaje a esos venezolanos que nos ven, que vieron también en cadena de radio y televisión que ahora tenemos un tercer satélite. ¿Qué utilidad va a tener? Y en pocas palabras, que le expliques al pueblo venezolano la importancia que tiene que ahora en la órbita haya tres satélites con la bandera venezolana para utilidad de todo un pueblo. El pueblo venezolano se va a beneficiar grandemente. Todas las capacidades que tenemos ahora en el espacio nos abren una gama de aplicaciones en tantos ámbitos como te mencionaba. Está la minería, está el petróleo, está la agronomía, está la agricultura, incluso en la pesca. Existe una gran cantidad de aplicaciones que le podemos dar a este nuevo satélite y las aplicaciones que ya estamos aprovechando de los dos anteriores. Tenemos las telecomunicaciones, como te dije, somos independientes en telecomunicaciones. Las telecomunicaciones, principalmente a nivel estratégico del país, pasan por el Simón Bolívar. Todo lo que es, como mencionaba el expresidente de la agencia, la seguridad nacional, la podemos estar verificando constantemente con los satélites Miranda y ahora con el Sucre. Es una gran gama de aplicaciones que le podemos dar a nuestras tecnologías, nuestras. Lo importante es decir eso, nuestras. Somos independientes y soberanos. Muchísimas gracias, Ricardo. Con ese estrecho de mano, Barry, para ti y para cada uno de los integrantes de este equipo multidisciplinario que participó durante tres largos años, muchísimas horas sin dormir, muchísimo esfuerzo, el viaje constante al gigante asiático, pero lo más importante es que Venezuela hoy es libre, independiente, soberana en materia política, económica, social, cultural, pero lo más importante también en materia espacial, porque manos como la de Ricardo Morales
también se multiplicaron por más de 100 formados en revolución en tiempos de Hugo Chávez y del presidente Nicolás Maduro para lo grande, para lo bonito, para que hoy amanezca Venezuela 9 de octubre con un tercer satélite en órbita para la utilidad de todo un pueblo, para la seguridad, el desarrollo y el beneficio de toda una nación libre, independiente y soberana. Así que estamos de fiesta, estamos de júbilo. Tercer satélite, uno de telecomunicaciones, Simón Bolívar, y dos de observación, Francisco de Miranda y Antonio José de Sucre. Esos hombres que nos dieron la libertad, la independencia hace más de 200 años, hoy están reivindicados con la independencia espacial y están en órbita iluminando y trazando el rumbo que debe seguir la patria de Bolívar, la patria de Miranda, la patria de Sucre. De esta manera despedimos con las imágenes. Exactamente a las 12 y 13 minutos de este lunes, 9 de octubre, se lanzó el satélite Antonio José de Sucre y Venezuela. Puede decir también independencia, soberanía, en las imágenes satelitales que vamos a obtener a partir de este momento, porque el satélite ya está en órbita. Venezuela amanece con un tercer satélite. Felicidades, feliz mañana para todo el pueblo de Venezuela y feliz inicio de semana. Sintámonos orgullosos de haber nacido en esta patria de los libertadores y de ser una patria hoy libre y soberana. Feliz inicio de semana y feliz lunes para toda nuestra gente.